¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a Doñacito. Antes de empezar, te invito a suscribirte a este tu canal. El boxeo mexicano ha recibido elogios de diferentes partes del mundo, incluida Argentina, por sus destacados boxeadores y su tradición de éxito en el deporte. En particular, figuras argentinas han reconocido la importancia de boxeadores mexicanos históricos como Julio César Chávez, Rubén Olivares y Saúl Álvarez, quienes han dejado una huella significativa en el boxeo internacional. El reciente éxito de Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha sido un motivo de orgullo no solo para México, sino también para los aficionados al boxeo en América Latina. Marco ha logrado asegurar al menos una medalla de plata y competirá por el oro, lo que ha sido un hito importante, dado que es el primer boxeador mexicano en llegar a una final olímpica en 52 años. El respeto y admiración por el boxeo mexicano también se reflejan en la cobertura mediática argentina, que destaca tanto las rivalidades como los logros compartidos entre ambos países en el ring. Esta admiración mutua contribuye a enriquecer la historia del boxeo latinoamericano. Sin más que decir, escuchemos a argentinos maravillados con el boxeo mexicano. Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. Lo voy a decir con extrema soberbia, así me caguen a trompadas cuando vaya a México. No les da, no pueden, no llegan. Sueñan con jugar al fútbol como nosotros, estoy hablando futbolísticamente, por supuesto. Jugamos porque tenemos raíces europeas, aprendimos a jugar fútbol de chiquitito. Usted boxea muy bien. Usted boxeando son mejores que nosotros. Yo no discuto eso. Nunca te pelees en México. Te arranca la cabeza un enano en México. Todos boxean bien. Nacen con guantes en la mano. Son cracks. Mis respetos para los maestros del boxeo mexicano. Julio César Chávez, el propio Canelo Álvarez. Los peleadores, los muy buenos peleadores de UFC que tienen. Pero esto va para México con cariño, amigos mexicanos. No llegan. No pueden. Como nosotros al fútbol no van a jugar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. En unos 1500 años podrían jugar al fútbol como nosotros. Tendría que llegar 15 veces a Tenochtitlán. Deberían pasar 15 fundaciones de las ciudades mayas, 15 fundaciones de las ciudades aztecas. Deberían hacer 15 veces las pirámides de Chichen Itzá. Deberían rehacerse 15 veces y no llegarían a jugar como nosotros. O jugamos mejor el fútbol que ustedes. Yo creo que ustedes son superiores musicalmente a muchísimos países. Amo la música mexicana. Los guitarrones mexicanos, lo que comunican, las letras mexicanas, es para ponerse de pie. La fiereza, la entereza para conseguir un lugar desde la nada. Luchar y ser y consagrar. El amor por las madres. Yo creo que el amor que tienen por las madres los mexicanos es para envidiarlos. El sentimiento patriótico que tienen por su bandera. El sentimiento de amor que tienen por su patria. Y la luchan y salen adelante y consiguen lo que quieren en cualquier país. Por los tipos son sacrificados y van y van y van y van y van y van. Pero el fútbol, muchacho, no hay conexión con ustedes. No me elijas como rival, no hay conexión. Es imposible no sentir una cierta envidia al ver la impresionante actuación de Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024. México, una vez más, demuestra su dominio en el boxeo, consolidándose como una verdadera potencia mundial en este deporte. Mientras nosotros luchamos por alcanzar ese nivel, los boxeadores mexicanos continúan elevando el estándar y su éxito es una inspiración para todos, aunque también una fuente de envidia para aquellos que aspiramos a lograr lo mismo. Es impresionante, realmente impresionante lo que ha logrado Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras que Argentina sigue luchando por encontrar su lugar en el boxeo internacional, México avanza con una claridad y determinación envidiables. Demuestra su habilidad y preparación excepcionales, sino que también resalta la diferencia abismal en el desarrollo del boxeo. México tiene el boxeo a su segundo deporte en el que más medallas, ya que han sumado un total de 13 medallas, esto sin incluir la de Marco Verde, que será ya de forma segura la 14. Está solamente por detrás de las 16 que suman en la especialidad de clavados.
En lo que se refiere a medallas de oro, Verde buscará unirse a Ricardo Delgado y Antonio Roldán, que cuando los Olímpicos se llevaron a cabo en la Ciudad de México en 1968, se colgaron el oro y entonaron en casa el himno nacional mexicano. Hasta aquí el video, mis amigos. Dejen sus comentarios y suscríbanse a Virancito para mantenerse informado de los Juegos Olímpicos París 2024.